vos arrancaste de abajo. No digo por ahí, porque a veces se dice la pasé mal. No la pasaste mal, pero no te sobraba nada, no vivías en oro. Y sin embargo fuiste esforzándote. Para los chicos, los que tienen talento para algo, tienen que aprovecharlo, hacer, qué sé yo, con algún deporte, hacerlo. Siempre va a haber en el camino, ¿no?, un obstáculo o algo que uno se distrae, pero hay que seguir para adelante y tratar de ser alguien en la vida con lo que uno puede, como yo, por ejemplo, que yo, si no fuera por el boxeo, no sé, estaría laburando de sol a sol, muchas cosas en la calle que a veces lo lleva por otros caminos, ¿no?, que no. Pero hay que darle también una oportunidad y pueden seguir adelante con lo que saben hacer. Y bueno, mirá, yo estoy acá, esto me ha abierto muchas puertas, me ha dado muchas cosas en la vida, una buena familia, puedo ayudar a mi familia. Y bueno, yo también miro a mi papá, por ejemplo, que trabajó toda su vida y nunca nada, ¿no? ¿Qué significa eso, saber que va a subir la bandera con vos, escuchar las estrofas del himno y fundamentalmente esto que recibiste de ser Olimpia de Oro y esto marca país, que es embajador deportivo, que no se lo han dado a todo chino, lo tiene Ginóbili, lo tiene Messi? Me han dado mucho, he recibido mucho apoyo ahora para esta pelea y bueno, no, sí, llevo un compromiso con toda la gente, pero estoy tranquilo porque sé que estoy muy bien preparado y bueno, voy a hacer mi trabajo y yo sé que puedo llegar a... Es la pelea de tu vida, pero me imagino que lo único que querés es que llegue la fecha, ¿no? Sí, no, estoy esperando que llegue la fecha, que salga todo bien, por eso estoy muy bien entrenado y tranquilo. Es una pelea muy difícil, pero también tengo oportunidad de ganarle. Voy preparado para cualquier cosa, que sea lo que sea.